consejo médico ni asesoramiento farmacéutico. Estamos hablando de la automedicación, qué peligros conlleva, es lo que nos va a estar contando el doctor Gustavo Fernández. Está con nosotros, bienvenido, doctor. Buenos días. Buenos días, gracias por estar acá. No, de nada. De alguna manera, internamente, todos sabemos que no está bien automedicarse y, sin embargo, debo asumirlo, todos lo hacemos. Sí, es verdad. Sí, este es un tema que me interesó mucho hablarlo aquí porque, bueno, es un problema que nos compete a todo el mundo, en realidad. Va en aumento el tema de la farmacoresistencia, ¿no? De la resistencia de los microorganismos a los antibióticos y a los distintos también medicamentos que se utilizan tanto para la bacteria como para los virus, hongos. Y es un problema que la Organización Mundial de la Salud está viéndolo muy de cerca porque realmente es preocupante. ¿Ningún medicamento deberíamos administrarnos a nosotros mismos o a nuestra familia sin algún tipo de supervisión? Por supuesto. O sea, una de las causas de esta farmacoresistencia es esa, es la automedicación, la mala calidad de los medicamentos, la mala prescripción médica, y bueno, y la mala vigilancia. Es todo un conjunto que conlleva esto. Pero sí, o sea, lamentablemente la automedicación lleva a esto. Es preocupante porque, bueno, cada vez más los microorganismos se van mutando y se van haciendo resistentes a determinados antibióticos, que hasta hace un tiempo atrás lo utilizábamos como de primera elección y ahora ya no resultan. Y, bueno, por supuesto, aumenta la mortalidad de los pacientes. Eso conlleva también a internaciones prolongadas, mayor costo sanitario. Pero bueno, yo creo que es un tema que hay que verlo muy de cerca y muy preocupante. ¿Qué pasa con los medicamentos de venta libre? Que por allí lo malinterpretamos a eso de venta libre nosotros y asumimos que podemos administrarlo indefinidamente. Claro, no. O sea, yo creo que no existe ningún medicamento de venta libre. Más hablando de los antibióticos, que es lo que en realidad estamos hablando. Pero digo hablando los acá. Analgésicos, sí, los no, que no tendrían que ser de venta libre. Uno va a la farmacia, los pide, nos lo venden y nosotros nos duele la cabeza o sentimos algún dolor y decimos, ¿este sirve para eso? No, es muy malo. O sea que es una política mala de nuestro país de no tener bien en claro y, bueno, y tratar de que las farmacias no vendan sin la prescripción médica. Cualquier antiinflamatorio conlleva, si lo tomas en forma crónica, a tener gastritis, a poder quizás tener una insuficiencia renal. Por ahí uno utiliza los antiinflamatorios como analgésicos, cuando por ahí podríamos utilizar otros analgésicos que no cumplen la función de antiinflamatorio y no afectan el riñón. Pero bueno, lamentablemente es así. Y por el lado de los farmacéuticos, ¿también les cabe algún tipo de... ¿tienen responsabilidad al respecto? Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que los farmacéuticos tendrían que prohibir la venta libre. Eso es así. Yo tuve una experiencia hace poco que fui a comprar un medicamento a mi madre en una farmacia. Bueno, por supuesto no sabían que yo era médico. Y quedé horrorizado de cómo vendían medicamentos, antibiótico, antiinflamatorio. Una paciente tengo una cistitis, una infección urinaria y nomás le dieron una norfloxacina. Y bueno, ya ahí viene el tema de que estamos dentro de los principales países a nivel mundial de especies de microorganismos resistentes. Incluso las publicidades en los medios de comunicación, en la televisión, medicamentos que los ofrecen con resultados mágicos. En una hora se alivia el dolor, en una hora ya no se va a sentir nada. Bueno, y todo eso también lo consumimos diariamente favorece esto que estamos tratando de desterrar, lo de la automedicación. Exactamente. No sé, acá tendría que haber una política sanitaria en cuanto a eso, de no permitir. En los otros países, en Estados Unidos, no existe eso. De sacar a la venta así medicamentos. O sea, yo creo que un problema político, bueno, de ver cómo se termina con esto, ¿no? Por la salud nuestra, de nuestra familia, tenemos que recurrir al médico, al especialista, cada vez que de nuestra salud se trate. Así es. Muchas gracias, doctor. No, por favor. Gracias por estar acá.